tardes a todas y a todos. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, dentro de lo que cabe, bien. Está siendo el post-Cervantes, está siendo un auténtico maratón, ¿no? Sí, estoy un poco cansado, agotado, porque he tenido más actividades de las que yo suelo tener en el común de los días, y eso me agobia un poco, me abruma. De modo que estoy deseando que pasen estos días ya últimos para volver a mis andadas. Bueno, pero yo creo que en el fondo es una buena muestra de la admiración, del afecto, del cariño que tienen tus muchísimos lectores por ti, ¿no? Bueno, supongo que algo de eso hay, sí. Bueno, se trata de hacer una autobiografía intelectual. Una persona como tú que ha recordado tanto su vida, que ha hecho dos excelentes libros de memorias, Tiempo de guerras perdidas en el año 95 y La costumbre de vivir en 2001, luego refundidas en el 2010 en la novela de la memoria. Y yo creo que es una constante, ¿no?, en tu vida, el recuerdo, el volver a traer hechos del pasado. En esos libros has recordado, si te parece vamos al principio, ¿no?, que tu afición por las letras, tu primer enamoramiento, ¿no?, de lo que es la literatura, vino por una selección de aventuras del Quijote que os proporcionaba el profesor del Colegio de los Marianistas en Jerez, ¿no? Sí, ahí hay varios episodios, creo yo, que se entremezclan, ¿no? Estas aventuras del Quijote que me proporcionó un profesor del Colegio de los Marianistas en Jerez, donde en el cuarto o quinto curso de bachillerato, realmente me sirvió como acicate para habituarme a leer y empezar a descubrir cosas nuevas. Pero antes, en la pequeña biblioteca de mi casa familiar, en Jerez, descubrí un libro, una biografía de Espronceda, una biografía que no me dijo nada, especialmente su poesía, pero yo hojeé la vida de Espronceda y quedé deslumbrado, porque realmente una persona, un poeta que había muerto con 33 años y había hecho de todo. Las aventuras de Espronceda, desde que fundó una sociedad secreta, estuvo perseguido por su republicanismo radical, estuvo exiliado, sufrió cárcel, exiliado en Lisboa, en Londres, volvió a España con una partida de guerrilleros, peleó en las barricadas en París, y luego fue, me parece que también, guardia de corps, en fin, una vida intensísima para tan pocos años, y además, por si esto fuera poco, se escapó con la mujer de otro, de la que tuvo una hija, Teresa, que dio origen al gran poema de Espronceda, me parece lo mejor de Espronceda, el canto a Teresa, incluido en el Diablo Mundo, un poema excelente para mi gusto, donde se mezcla la ironía con el lirismo, bueno, etc. Entonces, además, ocurrió que un día Espronceda, la mujer con la que se había unido, se escapó. Un día también se cansó de la vida de Espronceda y se fue. Y Espronceda un día, paseando de noche por la calle Santa Isabel, vio una ventana iluminada, se asomó y descubrió un velatorio. Y estaban velando a su antiguo amante. Y esto era el colmo ya del romanticismo. Y a mí eso ya, lo que yo quería era imitar a Espronceda en todos los aspectos, pero como no podía hacerlo en tantas y tan maravillosas hazañas, elegí lo que tenía más a mano, que era escribir poesía y llevar una vida licenciosa. A lo que te aplicaste con verdadera intensidad. Sí, sí. Y cuentas en tus memorias que con Juan Valencia, con tu amigo de la juventud, el poeta Juan Valencia,
que os dedicabais a recorrer las zonas prostibularias de Jerez y hacer todo tipo de provocaciones al estatus bien pensante, ¿no? Pero ¿había en aquella época en Jerez tanta oportunidad de comportarse licenciosamente? Bueno, sí, yo creo que sí. También había oportunidad de llamar la atención de una forma artificiosa, enfrentarte a una sociedad más o menos con la que no estabas de acuerdo, que te molestaba o que detestabas por ciertos aspectos de esa sociedad retrógrada, detenida en el tiempo. Bueno, todo esto de alguna forma también era muy literario, ¿no? Pero para hablar, uno es escritor porque primero leyó a escritores que te deslumbraron, te emocionaron o te abrieron un camino, ¿no? Y a mí esto me ocurrió exactamente en esos años. Después de esta lectura de La vida de Espronceda, yo me, como todos los muchachos de aquellos años 40, de la inmediata posguerra, pues estuve, padecí tuberculosis y tuve que reposar un año largo. Y había en Jerez un bibliófilo que había salvado de la quema. Era correligionario de mi padre, el republicano del partido reformista de Melquiades Álvarez, en el que empezó a militar Azaña también. Un republicano moderado, de derechas más bien. Y entonces este bibliófilo, cosa rarísima, en un bibliófilo me prestó dos libros cuando vio que yo estaba enfermo, que fueron la antología de la poesía española de Gerardo Diego y la segunda antología poética de Juan Ramón. Y esos dos libros para mí fueron inolvidables. Yo de pronto ahí descubrí una nueva vida poética, una nueva experiencia de lector. Me introduje en un mundo desconocido, excitante, que me hizo realmente intentar imitar a los poetas del 27, de la antología de Gerardo, o a Juan Ramón, sobre todo el Juan Ramón de romántico, el Juan Ramón de modernista romántico, esa mezcla del primer Juan Ramón, ¿no? Pero también creo que te causó una profunda impresión, como a todos los adolescentes de aquella época, los de ahora no sé, porque ya no sé lo que leen, pero entonces leíamos todos también novelas de aventuras. Las novelas de aventuras, sí, sí. ¿No? O sea, Julio Verne, Salgari, Jack London, que te proporcionaba tu tía Isabel, ¿no? Sí, esta fue otra de los episodios que me hicieron ser escritor. Una tía mía, la tía Isabela, me regalaba libros de aventuras, sobre todo de aventuras ambientadas en el mar. No sé por qué esa delicadeza o esa especialidad. Pero yo empecé a leer a Salgari, por supuesto. Salgari que me recordaba a Espronceda, en cierto modo, ¿no? La canción del pirata. La canción del pirata y el mar como la libertad del mar, la única ley, sobre todo la semejanza que había en la aventura, en la libertad. Y de Salgari pasé a Stevenson, a Conrad, Jack London. Además, perdona un momento, el personaje de Salgari, Sandokan, luchaba por la libertad contra el Imperio Británico. Claro, no era un pirata aventurero sin más. En este aspecto a mí me recordaba mucho a Espronceda. Claro. La lucha, además, Sandokan, el amor de esta maravillosa mujer que vivía en Oriente, a que Sandokan iba a buscar. Ya se me ha olvidado hasta el nombre, bueno, pero lo tenía muy presente hasta hace poco. Pero luego, Jack London, por ejemplo, el Lobo Larsen, era un libro que a mí también me dejó muy seducido. ¿Tienes algún poema sobre London? Sí.
el Lobo Larsen, este capitán que era a la vez cruel, inocente, culto y bárbaro, una mezcla, ese personaje a mí realmente me influyó mucho. No es que yo quisiera ser como el Lobo Larsen, pero algo en mis aventuras personales de la época, yo lo que quería ser era el Lobo Larsen. Pero por eso estudiaste náutica en Cádiz. Estudié náutica porque quería parecerme a esos héroes de las novelas de aventuras y claro, esta aspiración inocente de creer que si me hacía piloto de la Marina Mercante iba a vivir las aventuras de estos personajes, de estos héroes, de Stevenson, de Conrad, Jack London, Melville, etc. Luego, como caí enfermo, ya me di cuenta que no estaba para muchas navegaciones. Pero quizá también porque la aventura no está tanto en el mar como en la literatura sobre el mar, ¿no? Claro. Has hablado antes de la biblioteca de Teodoro Casares, del republicano. Sí. En tu formación fueron fundamentales varias bibliotecas. La de Casares, la de Pedro Pérez Clotet en Villalonga del Rosario. Y luego mencionas algunas otras en tus memorias, desde la municipal de Jerez a la Biblioteca Nacional, donde aprovechabas los muchos ratos que te dejaba libre el trabajo en la Bienal Hispanoamericana de Arte para subirte a leer a los autores del 98, sí, sí. Creo, en esa época, ¿no? Yo he sido muy de bibliotecas, sí. Sobre todo porque empecé en la de Jerez, que era un edificio maravilloso. Estaba instalada en unas naves renacentistas a las que yo acudía con mucho afecto por visitar la biblioteca, aparte de leer, ¿no? Y luego, pues, la Nacional, la frecuenté en los años, cuando me vine a Madrid, el mismo año que me vine a Madrid. Fue el año que más visité la Biblioteca Nacional. ¿Tú crees que ahora las bibliotecas, ahora que parece que tenemos todo el conocimiento a la distancia de un dedo, que con hacer un clic parece que ya tenemos todo, ¿tú crees que las bibliotecas siguen teniendo esa función tan fundamental en la transmisión del conocimiento? Depende del sitio, creo yo. Eso en ciudades grandes, en Madrid, pues eso se nota menos, no creo que... Pero hay ciudades de provincias donde yo creo que todavía hay gente que va a la biblioteca en busca de lo que no conoce, en busca de conocimientos o del placer estético de leer, que a mí me parece fundamental. El que no lea por placer se está perdiendo algo esencial de lo que es la lectura. La lectura obligatoria es un disparate. Hay que leer por placer. Y esa lectura a mí siempre me ha servido para ser el que ahora soy. Sí, basta con leer Oficio de lector, tu último libro en el que recopilas tantos textos sobre literatos y literatura y sobre poetas, sobre poesía, para darse cuenta de que tu formación es una formación fundamentalmente de lector. Fuiste oyente en tanto en Sevilla como en Madrid, en Filosofía y Letras, ¿no? Pero que realmente es en la lectura de los textos donde se ha ido forjando tu habilidad filológica, ¿no? Claro, ¿crees en ese sentido que nuestros alumnos universitarios hoy necesitan menos teoría y más lectura? Yo la lectura siempre la defiendo como algo fundamental para la formación plena del hombre o de la vida humana. Me parece que el que lee se salva de la mediocridad. El que lee elige la libertad. Y por eso me parece que para un escritor, sobre todo, su biografía personal es tan importante, son los libros que ha escrito como los que ha leído. Y yo, como Borges, me jacto de los libros que he leído. Que has leído. Sí, bueno, hay quien dice que el escritor lo que hace al escribir es escribir el libro que le hubiera gustado leer y que no ha encontrado. Sí. ¿Ese es tu caso también? Sí, al principio pudo ser así. Luego no. Luego ya con los años me pensé que podía escribir por mi cuenta de una forma más o menos
apoyándome en la propia libertad adquirida. ¿Has evolucionado mucho en tus gustos de lectura, ya que estamos hablando de...? Sí, yo creo que el lector, toda persona que lee, su gusto evoluciona. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque la relectura, por ejemplo, que es algo a lo que yo me dedico mucho ahora, de pronto te descubre que hay libros que te fascinaron hace años y que ahora releídos pierden algo de lo que tenían. Y al revés, hay libros que pasaron desapercibidos, más o menos, y que releídos, al cabo de los años, de pronto descubres cosas que no habías visto hace años. Y eso es muy misterioso y al mismo tiempo muy grato de comprobar, ¿no? Yo he descubierto en la relectura libros que no tenía en cuenta apenas y que de pronto me han abierto una nueva aventura como lector. Ahí, en tus memorias ocupan un espacio muy importante los libros que vas leyendo y cómo vas descubriendo nuevas formas de hacer poesía, dedicas un par de páginas magníficas a tu descubrimiento de Baudelaire y de Rimbaud en un viaje de Sevilla a Cádiz. Es decir, es cierto, y para ti lo leído es tan importante como lo vivido. De alguna forma, lo leído es vivido también, ¿no? Sí, yo creo que además la experiencia vivida a veces también es inventada. En las memorias, yo me invento muchas cosas que supongo que he vivido, pero no estoy seguro de haberlas vivido. Pero esa invención tiene mucho de literaria. Y es lo que a mí me importa cuando escribo unas memorias. No me importa dar unos datos fehacientes, una crónica exacta de lo que ha podido, de lo que ha ocurrido, sino más bien una versión literaria de lo que ha podido ocurrir. Es que no son una autobiografía, son unas memorias. La autobiografía no tengo nada que ver con ese género. Yo escribo las memorias, que es parte de invención literaria. En ese sentido hay un episodio que tú das como, bueno, en tus novelas de la memoria o tus memorias noveladas, luego volveremos a eso. Hay un episodio muy despronceda, que es cuando vais buscando por algún arrabal de Segovia en el Congreso de Poesía del año 52, sí. Carlos Edmundo de Ori y tú vais buscando determinado lugar pecaminoso en una Segovia del año 52. No sé si había muchos, pero en fin. 52. Y lo que os encontrasteis fue... No, entonces sí había. Había. Había, sí, sí. Y lo que os encontrasteis fue un cadáver y un velatorio. Sí, sí. Eso fue una historia. ¿Eso es verdad o eso es un hecho literario tomado de Eso lo cuenta también Ori por su cuenta. Y es verdad, ¿no? Íbamos de noche, de madrugada, buscando algún sitio abierto, más o menos el que fuera. Y vimos una luz y nos dirigimos allí con gran alborozo, pensando que era realmente un bar o un prostíbulo, no sé, algo abierto. Entramos y era un velatorio. Y entonces era, claro, como Ori y yo y otro acompañante que era Fernando Quiñones, nos sentimos muy abrumados por aquella situación. No sabíamos qué hacer y realmente nos sentamos con los deudos a rezar por el muerto. Y en un momento determinado alguien nos rogó que cambiáramos al muerto de habitación. Y fuimos y lo cambiamos. Lo que pasa es que con el barullo de la gente que había allí y nosotros que no sabíamos qué hacer, sacamos al muerto a la calle. Y fuimos devueltos inmediatamente a la casa. También has escrito en tus memorias que fuisteis la primera generación de adolescentes de la posguerra. Sí. Una posguerra jerezana, una sociedad claramente dividida entre las bodegas, las yeguadas y la miseria total, ¿no? Jerez fue una ciudad donde, como en tantas otras en España, hubo una represión muy, muy dura desde el primer momento. Fueron detenidos o,
o fusilados dirigentes izquierdistas, sindicalistas, etc. Y había una división bastante grande, ¿no? Era una sociedad, un momento en el que la banda sonora de ese momento estaba dividida entre un parte, el parte, que se llamaba el parte, muy triunfalista, y las canciones, las coplas con letra de Rafael de León, etcétera, llenas de penas y auténticamente abrumadas, ¿no? Era una sociedad en la que supongo que sería muy difícil ser adolescente. ¿En qué claves empezaste tú a escribir en esa sociedad de la posguerra de Jerez? Yo eso no lo tengo muy claro. Yo creo que ahí había, para mí, la guerra civil, que yo era un niño, tengo recuerdos muy vagos. Recuerdos aislados de algunos disparos nocturnos, un cadáver en la calle, visto desde el balcón de mi casa, pero cosas así muy aisladas. Y luego, lo que contaba Juan García Hortelano, que es verdad, que era la elección de la libertad, porque en aquel barullo de la guerra, era cuando uno podía elegir de pronto escapar de la vigilancia doméstica y vivir en la calle tus primeras aventuras. De modo que aquello tenía un sentido. Lo peor, para mi recuerdo, fue la inmediata posguerra. Cuando yo me di cuenta poco a poco de lo que estaba ocurriendo, sobre todo, y como un lema esencial, la persecución por parte del vencedor, la persecución del vencido hasta la muerte. Eso lo noté mucho en Jerez en aquellos años ya. Y eso fue realmente lo que a mí me hizo reaccionar, primeramente pensando que algo estaba ocurriendo que no se correspondía con una mínima coherencia moral, ¿no? Recuerdo también que fusilaron a un médico amigo de mi casa, porque había sido republicano con Negrín, había trabajado en el laboratorio de fisiología con Negrín, y lo fusilaron simplemente por eso. Y eso ocasionó en mi casa una especie de reacción extraña. ¿Por qué habían matado a aquel hombre bueno, bondadoso, que iba a casa con frecuencia, que hablaba con mi abuelo mucho, salían a tomar su café, su copa de oloroso? Y todo eso me produjo una impresión. Eso no, lo he contado, pero mal, en mis memorias. Yo quería haberme alargado en todo eso, pero no lo conté porque me costaba trabajo evocar aquellas sensaciones. Bueno, esa época la has retratado en dos novelas. En la primera, Dos días, sí, de septiembre, que es una novela escrita en Colombia. Yo no sé si porque hacía falta esa distancia del ámbito, sí, ¿no? Y luego, y se publicó, tuvo premio y se publicó en España en el año 62, y luego en La casa del padre, donde también, ya desde una perspectiva más doméstica, más de una familia, ¿no?, también evoca recuerdos de esa época. Esas dos novelas, que están escritas con una distancia de 25 o 26 años, son dos maneras de hacer una catarsis personal de toda aquella época y de ajustar un poco cuentas con... En cierto modo, sí. Claro, yo quería recuperar esa historia personal y, como dicen los psiquiatras, objetivarla. Es decir, contarla para liberarme de los fantasmas de todos aquellos años, ¿no? Y lo hice en parte, pero sobre todo en Dos días de septiembre. Dos días de septiembre sí fue un ejercicio de curarme de obsesiones por medio de la terapia del psiquiatra, de contar lo que había ocurrido. Y en esa novela yo no exagero para nada lo que ocurría en Jerez en aquellos años, donde la frontera social entre una clase dominante y el resto de la población era muy ostensible. Allí se veía perfectamente los que dominaban la tierra
y los que no poseían la tierra ni nunca llegarían a poseerla. Pero no es una novela de buenos y malos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es una novela donde ese contraste, ese choque social se manifiesta en la propia injusticia de la vida cotidiana que yo narro con un sistema con el que yo ahora no estoy conforme, que es un sistema realista de diálogos más o menos simplistas, copiando la realidad, cosa que ahora yo literariamente no me parece que sea un camino acertado. La literatura no es una copia de la realidad, sino una versión, una interpretación de la realidad. Bueno, pero esto ya lo hemos hablado más de una vez. Yo como lector me vas a permitir que discrepe. Yo creo que es una novela en la que estoy de acuerdo, comprendo perfectamente que tú tengas esas salvedades desde la perspectiva actual, pero es una novela que junto con Tiempo de silencio marcan, yo creo, un hito muy importante. Es una novela donde además las técnicas del objetivismo de la novela francesa también se ven, ¿no? Porque hay una descripción de la realidad como muy aséptica, sin sí. una... Es decir, no es una novela de tesis, lo que sí eran muchas de las novelas sociales de la época, ¿no? Las de Ferres, las de López Pacheco, etc. Tú planteas cómo es la realidad. Y no tuvo problemas de censura esa novela, curiosamente. No. Porque no se notaba una carga... No, el censor del turno no se dio cuenta de nada. Claro. Bueno, estabas describiendo lo que pasaba y cómo era eso lo que pasaba, pues lo dejó pasar sin ningún problema. En algún poema, yo creo que en Diario de Argónida, libro ya del año 97, hay una reflexión sobre cómo tú en esa juventud no te dabas cuenta de lo que estaba pasando, no reaccionaste hasta más tarde, ¿no? Y hay algún poema en el que hay una especie de lamento por no haberse producido una catarsis antes, ¿no? Pero realmente la realidad es difícil salirse de la realidad. Por eso quizá tu desplazamiento a Madrid, salir de Jerez, primero a Sevilla y luego ya a Madrid, fue necesario para ver las cosas con una cierta perspectiva, ¿no? Sí, algo de eso hubo. Pero tampoco yo estoy muy convencido de que no me diera cuenta yo del todo de lo que ocurría. Yo cuento que cuando yo me di cuenta de verdad, o cuando yo desperté políticamente a la realidad española, fue cuando yo me vine a Madrid y me conecté con amigos, con Dionisio Ridruejo, con el grupo aquel de entonces, Juan Benet, Pepín Vidal, esa gente que estaba organizando un partido socialdemócrata. Bueno, pero yo, cuando yo hice el servicio militar, que lo hice en las milicias navales universitarias, embarcado 2 años, 2 veranos, yo empecé entonces a alarmarme por ciertas consignas castrenses, por la vida, por lo que nos hablaban los mandos de militares, que a mí me parecía que no tenía sentido todo aquello, que era una pérdida de tiempo y un trabajadero inútil. Y ahí tomé yo conciencia, de alguna forma, de lo que estaba ocurriendo. De que yo no pertenecía a lo que pertenecía a mi familia, sobre todo la parte materna, que era al bando de los vencedores, sino que poco a poco me fui pasando al otro bando. En tus novelas, las escribas donde las escribas, siempre se desarrollan en un ámbito geográfico que tú has trascendido a mito, pero que realmente es un ámbito geográfico que podemos señalar en un triángulo entre la sierra o Arcos, la zona de Arcos, Sanlúcar, con el Coto de Doñana y toda la noche oyeron pasar pájaros en la bahía, más o menos el puerto de Santa María. Ese triángulo, te has dado cuenta que es el del ámbito de la denominación de origen de los vinos de Jerez. Sí.
Yo soy muy aficionado a los vinos de Jerez. Solo conozco los vinos, he escrito sobre los vinos, aparte de consumirlos. Yo hablo de esa zona, cada uno habla de la zona que conoce. Follner no salió de su condado. Fanataufa, o algo así, ¿no? Impronunciable. García Márquez, todo lo que ocurre en Macondo. Cada uno elige su sitio predilecto, pero no por razones arbitrarias, sino porque realmente eso es de verdad lo que tú conoces. El sitio donde has mamado la vida. Las raíces tuyas pertenecen a un lugar. Y para mí ese lugar es de Jerez, Sanlúcar de Barrameda, el Coto de Doñana. Ahí está todo lo que yo he vivido. Pero en algún poema incluso dices, hablas del... del remoto espacio de nuestra juventud, con lo cual el espacio y el tiempo, muy a la manera de Einstein, se confunden en un momento determinado y claro, las dimensiones del espacio novelístico se hacen infinitas, ¿no? Bueno, yo pienso, claro, naturalmente, pues yo pienso que si uno escribe en un sitio determinado de algo que tiene un valor general, pues eso no responde a una literatura localista, sino a una literatura universalista. Yo creo que si se ahonda en el sitio donde uno nace, en el fondo está el mundo. Y pienso además que el lugar donde uno descubre el mundo ya es para siempre el compendio simbólico del mundo. Y para mí ese mundo está en esa zona nativa, como podía estar en otro sitio. No es que yo piense que eso es el paraíso, sino que eso es lo que yo conozco de verdad. Sí, y además, como antes decíamos, casi toda tu literatura, incluso la ensayística, has hablado del libro sobre el vino, tienes un libro sobre el baile andaluz, otro sobre el cante, otro sobre la geografía de la provincia de Cádiz, otro sobre la Sevilla en tiempos de Cervantes, es decir, y luego hablaremos del flamenco. Eres un autor que ha buscado mucho, ha ahondado mucho en la memoria personal, en la memoria trascendida a ficción, como antes decías. ¿Cómo opera ese mecanismo, ese procedimiento de creación que a partir de la memoria se trasciende ficcionalmente en una obra literaria? Bueno, yo pienso que para mí la memoria es el factor desencadenante de toda acción literaria. Si yo no tuviera memoria, no sabría escribir. No porque carezca de imaginación, que también puede ser, sino porque realmente en la memoria está todo lo que yo conozco y todo lo que yo puedo contar de mi vida y de la vida de los demás. Entonces, claro, a partir de esa memoria, no es que reproduzca literalmente lo que he vivido, sino que a partir de la propia creación, a medida que creo una obra literaria, me voy inventando una realidad. Y esa realidad se modifica a través de las propias necesidades de la creación, ¿no? Yo no copio nunca la realidad, la interpreto, la deformo. En un poema mío digo algo así como, refiriéndome a Picasso, precisamente, digo, no sin ser deformada, puede la realidad exhibir sus enigmas. Pues así es. Sí. Eso está muy bien, ¿eh? Ese es un poema magnífico. Lo curioso es que la literatura memorialística suele ser un ejercicio de perspectiva amplia, es decir, que los autores cuando hacen este tipo de literatura, por lo general es cuando ya han llegado a la madurez, etc. Pero tu segundo libro se llama Memorias de poco tiempo, y ahí hay un poema que se llama Todo lo que he vivido, donde que podría, pues por el contenido, parecería escrito por una persona que ha vivido una larguísima vida y está escrito, o publicado, mejor dicho, con 28 años, ¿no?
Es decir, que eso es lo como desde el primer momento ese ejercicio de memoria y de análisis de la realidad vivida a través de la ficción, como tú acabas de explicar, desde un primer momento ese es el deus ex machina, ¿no? El germen creador. Sí, bueno, yo cuando hablo de este tipo de cosas relacionadas con mi propia actividad de escritor o con mi propio sistema de creación literaria, pues yo a veces me puedo confundir. No estoy muy seguro de que acierte a contar de verdad mi experiencia personal. Lo único que hago es aproximarme y a veces improvisar, que yo creo que la improvisación siempre es peligrosa, pero puedo improvisar aproximaciones a mi manera de entender la literatura. En todo caso, ahora, lo que yo entiendo por literatura siempre es un ahondamiento en la realidad, en busca de esa otra versión de la realidad que no se cuenta en los libros. Los años 50 es una década en la que vives en Madrid, excepto... ¿Los años? 50. 50. Bueno, que empiezan con tu accesit de la Donais en el 51 y acaban un poco en el 59 con el homenaje a Machado en Collyer, que tú, por cierto, en algún momento dices que es la primera operación política de la poesía española, y con tu marcha ya una vez casado con Pepa a Colombia, ¿no? Pero toda esa es una década de revistas, eres secretario de Papeles de Sonar Madans, de premios literarios, de esa vida literaria de la época, ¿no? De Café Gijón, de las tertulias, etc. Sobre el famoso grupo del 50, yo ya sé lo que opinas, que es que realmente no era un grupo poético, sino un grupo de amigos que tenían la misma necesidad de reaccionar ante una sociedad, ante una dictadura y una sociedad muy opresiva, con una situación de penuria económica que en ocasiones has experimentado de una manera bastante cruda, ¿no? No hay, por tanto, lo que podemos, de una manera más divulgadora, llamaríamos una generación poética, pero sino voces muy distintas, además. En el discurso de aceptación del premio Cervantes, que ha mencionado antes Lucía, hiciste una emocionada mención, un recuerdo a los que ya no están, a tus amigos de aquella época que ya no están. De entre ellos, ¿a cuáles has admirado más como poetas? ¿Con qué poesía de ellos te identificabas más? Sí. Como lector. Ese grupo es que era, no es homogéneo. No, no. Ni mucho menos. Es una promoción, no es una generación. Es un grupo dentro de una generación. Había otros poetas que yo aprecio quizás más que a los que figuran canónicamente en el grupo, como Gamoneda o Luis Feria, Manuel Padorno, que son poetas que yo estimo mucho y que no estaban en el retrato, en la foto. Pero a mí me parece que ese grupo nos unía, éramos amigos, sobre todo los catalanes que venían a Madrid, o cuando íbamos a Madrid, de Madrid a Barcelona, nos reuníamos con frecuencia, trasnochábamos, teníamos muchas cosas comunes. Las lecturas, la procedencia familiar y universitaria, todos éramos más o menos de la misma estatura. Y además, como decía Ángel González, aportamos a la literatura de aquellos años una nueva manera de vivir y de beber. Eso es cierto. Pero sobre todo nos unía la lucha antifranquista, la oposición a una dictadura que naturalmente nos parecía opresiva y que estaba coartando la libre expansión de las ideas y de la cultura en general. Pero literariamente hablando éramos muy distintos. Yo tengo mucho más que ver con Malente, con Barralo, con Gamoneda, con Claudio Rodríguez,
pero no tengo mucho que ver con Jaime Gil de Viedma, con Ángel González, José Agustín Goytisolo, y eso pues era algo que no se, ni siquiera se planteaba entonces. Nos reuníamos porque nos parecía que la unión hacía la fuerza y que ese grupo era un grupo que podía enfrentarse a la poesía oficial de aquellos años. Luego en los 60, bueno, tú te vas con Pepa a Colombia y allí cuentas que hay una experiencia del mundo, de una realidad completamente diferente y muy enriquecedora, ¿no? De alguna manera te cambia, la experiencia colombiana te cambia, te hace desprenderte un poco de las... de la vida madrileña, de estas cosas de pequeñez de la vida madrileña de la época, ¿no? Pero yo creo que allí también empieza, de alguna forma, tu primera actividad poética de lucha antifranquista. Yo recuerdo el poema que dedicaste al encarcelamiento de José Agustín Goytisolo. De Luis Goytisolo, perdón, sí. El año 61, El Patio, que publicaste en un periódico de Bogotá. Sí. Con la mención de que estaba dedicado a... Un poema mediocre. A esa época. No sé si es mediocre o no, pero es un poema que me parece significativo porque es el primero que publica, si bien en Colombia, y luego llegarían los poemas de Pliegos de Cordel en el año 63 y la actividad pública declaradamente de oposición antifranquista. ¿Y cómo has encontrado ese poema? ¿A Luis Goytisolo? Pues... Porque eso apareció en un periódico y punto. No volvió a publicarse nunca. Bueno, pero está en tu fundación, es decir, en el magnífico archivo de tu fundación está el recorte de ese poema, ¿no? Y luego llega la actividad. En el año 66 diriges una asamblea en una facultad de la Universidad Complutense y se te impone una multa gubernativa y decides, junto con otro grupo de personas, entre ellos Dionisio Ridruejo, que no vas a pagar la multa y que prefieres ingresar en la cárcel de Carabanchel. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de Carabanchel? Bueno, fue poco tiempo, fue un mes. Y como sabíamos que era un mes, tampoco había preocupaciones especiales, ¿no? Comíamos bastante bien porque nos mandaban muchos paquetes los amigos y la vida se hacía bastante tolerable. Tomábamos café con el Lute y el compañero del Lute que se llamaba no me acuerdo ahora, pero bueno, que eran personajes en la cárcel muy importantes y no permitían que pagáramos ningún café, ellos pagaban en la cantina de la... Bueno, fueron un mes muy pasajero y olvidadizo. Lo que pasa es que políticamente tenía sentido no pagar esa multa que nos impusieron por presidir una asamblea pro amnistía en la Facultad de Derecho, creo que fue. Económica, ¿no? Económica, sí. Y lo decidimos de común acuerdo y punto, no era nada más trascendente ni importante. Lo que sí había en aquellos años era mucha actividad clandestina. El Dionisio Ridruejo, que fue un hombre con el que yo hablé mucho, porque yo tenía mis reservas, una persona que había sido... jefe de propaganda de la Falange y uno de los jerarcas de la política franquista inmediata en la posguerra. A mí me costaba mucho trabajo admitir ese cambio brusco de su mentalidad, de ser un falangista a ser un demócrata. Pero poco a poco, a medida de que él hablaba, que se fue explicando, que yo vi que en el fondo, que parecía que era una persona muy exuberante, que era un perdedor. Había sido un perdedor toda su vida. Y luego un hombre enfermo, que al final pues incluso tenía problemas económicos y que su conversión a la democracia
era absolutamente verídica. Esto me convenció del todo y yo quise mucho a Dionisio Ridruejo porque él me enseñó a ser también de alguna forma un demócrata, como ocurrió con otro grupo que él tenía, que es donde estaban Juan Benet, los hermanos Moreno Galván, Pepín Fernando, Vidal, Fernando Baeza, que por cierto, con Fernando Baeza hay una anécdota muy divertida a propósito de Ridruejo y de la cuento porque tiene su gracia. Yo tenía un piso de soltero antes de que me casara y enmendara mi vida, gracias a mi mujer, pues tenía un piso de soltero y allí hacíamos las reuniones de la conspiración del partido de Dionisio Ridruejo los domingos. En mi piso no estaba todavía, pensábamos, vigilado, ni mucho menos, y allí estábamos tranquilos. Y los domingos, yo tenía que pagar un recibo semanal por unos libros que había comprado. Y el cobrador de esos recibos era un gris, un guardia de la época, llevaban grises, que se ayudaba a su menesteroso sueldo cobrando esos recibos. De modo que ese domingo por la mañana fue a casa a cobrar y llamaron a la puerta, hubo una cierta alarma, pero yo abrí y era él. Le digo, bueno, espere un momento que voy a por el dinero, a pagar el recibo. Entonces el guardia se asomó un poco a la... Había allí un pasillo estrecho, se asomó a la sala y estaban reunidos allí, pues, Dionisio, Fernando Baeza, Juan Benet, supongo, Moreno Galván. Y de pronto, Fernando Baeza, cuando vio al guardia, se levantó y se entregó. Y claro, el guardia no sabía qué hacer, ya que yo no sé cómo se solucionó. El guardia creyó que era una broma, no sé qué, y se fue. Pero la anécdota... Es buenísima. Hemos dejado antes un poco aparcado el tema del flamenco. A mí me gustaría, porque... bueno, tú has contado que tuviste pinitos con la pintura y que en el año 52 hiciste... Bueno, te gustaba pintar, dibujar, pintar, etcétera, ¿no? Pero de tu relación con la música nada has dicho. Además, sabemos que tuviste problemas de oídos, etcétera. Y sin embargo, tu labor como musicólogo o como flamencólogo o como recuperador de los restos, de los vestigios más puros del cante flamenco ha sido extraordinaria. A mí no me parece exagerado comparar la labor que tú hiciste en los años 64 al 66, más o menos, o incluso más, con la que hizo Menéndez Pidal a principios de siglo recopilando y recuperando los romances tradicionales españoles, porque fuiste por toda Andalucía, por ventas, casas de vecinos, lugares dedicados más o menos subrepticiamente a este tipo de artes casi clandestinas en aquel momento, en algunos, y recopilando y recogiendo y grabando un material que posiblemente se hubiera perdido sin esa labor. Sí. Tu archivo del cante es algo absolutamente extraordinario. Sí, yo de eso estoy orgulloso. Me parece que es un trabajo que fue fecundo. Yo hice unos viajes previos de inspección buscando a cantadores anónimos. Porque a mí el flamenco me atrajo, sobre todo porque era una expresión artística marginal, propia de unas pocas casas de gitanos de la Andalucía la Baja, entre Sevilla y Cádiz. Lebrija, Utrera, Dos Hermanas, Morón, los Jerez, los Puertos, sí. Ahí estaba el flamenco, era la cuna. Y estaba como aprovechado para fiestas de señoritos, para juergas. Los cantadores malvivían de aquella manera tan, tan precaria, tan humillante, esperando que los contrataran para ir a cantar de noche, aguantando las impertinencias.
Y a mí me atrajo eso, porque es un arte tan, tan insigne como es el flamenco, que es la cristalización de viejas tradiciones musicales de Oriente, que había cristalizado en unos focos de gentes muy necesitadas, muy menesterosas, viviendo en cuevas, en casas modestas, muy, muy, muy humildes. Y hice estos viajes previos, localicé a gente que cantaba y luego fui con un equipo profesional para grabar in situ, es decir, en las ventas de los caminos, en las casas de vecinos, en cuevas incluso, Alcalá de Guadaira, en cuevas. Y claro, ahí salvé del exterminio pues una serie de ejemplos magistrales de viejos cantadores que se hubiera perdido su ejemplo si no se hubiera conservado en este archivo que se publicó en el año 66, 68, en discos microsurcos de aquella época. Luego se ha reeditado ya en CD y estoy contento, bueno, satisfecho y orgulloso de ese trabajo. ¿Y cuál es tu relación actual con el flamenco? Bueno, estoy distanciado, no desentendido. Distanciado porque, bueno, ya el flamenco, que me parece legítimo que se haya transfigurado, ¿no? Que haya buscado alianzas, fusiones con otras músicas, y que todo arte popular tiene, sea popular o no, como también el arte culto, está en permanente estado de evolución, ¿no? Y busca otras alianzas. Y ahora el flamenco va por otros rumbos que yo, a mí ya me coge muy viejo. Pero es menos conocido quizá también tu vinculación con la música, digamos, moderna. Porque bueno, durante muchos años, una serie de años... Yo tuve una marca discográfica. Exacto, Ariola, ¿no? Pauta. Se llamaba Pauta dentro de Ariola. Dentro de Ariola. Y ahí suena, si estaba ahí... Pues ahí edité discos desde Aute, Vainica Doble, Serrat, parte de Serrat, María del Mar Bonet, Rosa León. Ahí es nada, ¿no? ¿Eh? Ahí es nada. Sí, sí, hice muchas cosas y estoy de esa época estoy satisfecho. Además, tenía el director de Ariola, que fue director luego de Sony, me daba absoluta confianza y barra libre para hacer lo que quisiera. De modo que estuve muy... Fue una época interesante para mí. Y luego has escrito algunas letras de algunos... de canciones. Sí, bueno, eso ya es un ejercicio mimético muy... Y un ejercicio de amistad, supongo, ¿no? Bueno, realmente estamos acabando, pero no quiero que se nos pase una época, una etapa de tu poesía que a mí me parece muy trascendente. Es lo que de alguna forma podríamos llamar poética de la indignación. En el año 2005, cuando tú mismo ya casi habías dado por concluida, por cerrada tu poesía, y en alguna declaración habías dicho que ya no ibas a escribir poesía, publicas Manual de Infractores, que es un libro de una vigencia, de una potencia expresiva extraordinaria, que he recibido por las promociones más jóvenes con entusiasmo, que recibe el Premio Nacional de Poesía, el Premio de la Crítica, y que demuestra, de alguna manera, que vuelve a actuar en ti el imperativo ético o el imperativo cívico que había surgido en el final de los 50 y en principio de los 60. Manual de Infractores es un libro de protesta, una poesía protesta contra el estado de cosas que estaba ocurriendo a principios del siglo. Sí, pero no de protesta directa, digamos. Es un libro donde la rabia está presente. Porque en aquellos años yo recuerdo que fue cuando nos metieron en la guerra de Irak, en aquella guerra miserable, injusta, ilegal. Y a mí aquello me causó realmente una rabia importante. No es que en mi poesía esté directamente reflejada esa actitud de cólera
o de indignación ante lo que estaba ocurriendo, pero el tono general del libro, las palabras que uso, las imágenes, todas tienen una raigambre vinculada a la protesta por una ilegalidad o por una violencia innecesaria. ¿Y tú crees que estos tiempos, los que vivimos actualmente, justifican también una poesía de indignación social? Sí, yo me he mantenido en esa tónica y creo que eso me ha, aunque no lo parezca, me ha rejuvenecido. Porque la energía que he necesitado para escribir, para sentirme realmente impulsado a no callarme, porque yo lo más negativo que yo pienso que puede ocurrirle a un hombre es que se calle, que no diga lo que piensa, que no diga lo que cree que puede ser justo y legítimo. Entonces yo he mantenido esa tónica y me ha rejuvenecido. Mi último libro, Entre guerras, que es un largo soliloquio, un poema río, desbordante, lleno de afluencias, donde te puedes perder, pero donde está recogida todo lo que yo dejé atrás, que no había dicho en este sentido, de estar enfrentado a mi propia clase social, a mi propia educación y a mi propia tradición. Es un libro absolutamente espléndido. 3.500 versos sin puntuación, pero sabiamente dispuestos, estructurados, con una cadencia magnífica en la que has vuelto a una de las... No hemos hablado de esto, pero lo retomamos ahora. En la que has vuelto a una visión barroca de la creación poética, ¿no? De ese trascender la palabra, igual que se trasciende la realidad a través de la imaginación, se trasciende el lenguaje habitual, coloquial, a través de la elaboración de la palabra en el acto de la creación, ¿no? Es un libro espléndido que en lugar de que, bueno, es un, de alguna forma un legado vital y estético para las nuevas generaciones. Tardará mucho en escribirse, si es que se escribe, como decía el clásico, un libro tan grande, ¿no? Bueno, es un libro testamentario, un libro de fin de trayecto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es un libro tan, tan trascendente, tan espléndido, que nos deja la pregunta en la boca de ¿por qué el último? ¿Por qué tiene que ser este el último? Porque ya no me puedo plantear un libro a largo plazo, entre otras cosas porque me he quedado sin plazos. Bueno, esperemos que no, esperemos que todavía tengas muchos años para darnos alguna otra maravillosa muestra de tu poesía. Y por último, yo creo que ya estamos con el tiempo cumplido y no quiero abusar de ti en este sentido, pero me decías hace un rato que venías de un jurado, de un premio importante. Tú has sido en las últimas décadas jurado de muchísimos premios, ¿eh? Y claro, has leído cientos y quizá miles. He sido jurado de todos los premios menos de los que yo me he presentado. Bueno, me parece una medida prudente. Pero has leído miles de inéditos. Entonces, conoces como nadie el estado actual de la poesía española. ¿Cuál es, aunque sea de una manera breve, cuál es tu diagnóstico actual? Bueno, yo creo que me parece importante recalcar o resaltar que hay poetas que están intentando nuevas búsquedas en el simbolismo. Se están apartando del realismo plano, del realismo mimético, del sencillismo, de la poesía que copia la realidad, cuando se están dando cuenta de que la realidad está ahí, que no hace falta que nadie nos la escriba, ya la vemos. Entonces, están intentando una versión de la realidad que a mí me parece muy, muy interesante y que hay algunos que han conseguido ya libros importantes. O sea, que podemos ser optimistas sobre... Sí, yo soy optimista de la gente que tiene ahora 30 años. Está haciendo una poesía realmente
relevante, cargada de preocupación lingüística, de exploración en la palabra, buscando nuevas posibilidades expresivas. Y eso es lo mío, por eso me gusta. Bueno, pues si te parece, para acabar, ¿puedes leernos algún poema? Voy a leer los dos párrafos finales de mi último libro, de Entreguerras. Porque como hemos hablado de él, además, no voy a leer ningún poema anterior, sino este. Es el final del largo poema. No sé si finalmente podré sobrevivir a las plurales índoles del miedo, los miedos inducidos, los miedos oriundos de alcurnias impensables, los miedos olvidados, los largos, los ingentes, los acérrimos miedos olvidados que regresan con uñas, con ocelos, para reabrir el pozo de la desazón. Los rigurosos miedos que tanto se parecen al ejercicio de la valentía, y todos esos miedos mudables, subalternos, la salud, la justicia, el desamor, la soledad, la muerte, la maquinaria de la vida, que ocurren de repente en la martirizante esquina de la fragilidad. Tengo miedo ahora, madre, miedo de llegar, de no poder llegar. Tengo miedo de lo acumulativo y lo disperso, de no callar, de estar callado, de la memoria, de la desmemoria, de lo inminente, de lo alejadizo, de regresar ya anciano hasta tu vientre, madre, de perderme en las equidistancias de todos los pretéritos y oír allí definitivamente la voz universal que alienta en lo más íntimo. Me asilo en los amenos territorios nativos donde ya todo es póstumo y dejo en las afueras los artefactos honorables, los lastres del oficio, tantas y tan efímeras disonancias urdidas con la rabia y con la idea. Me alejo de mi nombre, de inmediato me alejo igual que un ala de su aire, o tal vez como el árbol talado solo para probar la solvencia del hacha. Cierro las negras puertas de la historia, los cartapacios del pasado, de todo lo demás no queda nada, apenas el guarismo desigual y restricto de unas privadas entreguerras, el monocorde olvido, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Mientras musito, escribo una vez más la gran pregunta incontestable. Eso que se adivina más allá del último confín, ¿es aún la vida?